buenas noches. Bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa efervescente. Yo soy Fernando Rivera Calorón de la barca en que miré y los invito a quedarse con nosotros en esta noche de Rumba Samba Mambo. No, perdón, en esta noche de Sirenas, Versos y Multiversos. Y es que hoy nos acompaña una compositora y escritora que cumple 35 años de carrera hechizando a la banda con su canto de sirena y documentando el rock hecho por mujeres en México. ¡Tere Estrada! Y en la música tendremos el rap instrumental y los sonidos tradicionales con aires huastecos de Ceiba Cuícani y El Flores. Y bueno, también es tiempo de presentarles ahora a hola. Hola, Fer. Hola, Sabi, ¿cómo estás? Muy bien, de este lado estamos listas para recibir a la invitada de hoy. ¿Así listas quiénes? Pues la Gansita Joplin y yo. Órale, ¿y tú qué? ¿Quién eres? ¿Angélica María, Maite Gaos, Julisa, Betty Boop? Sí, todas esas. ¿Todas esas? Sí. Órale, pues sí, sí les das un aire, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pues qué bueno que ya están listas para recibir a nuestros invitados, nuestras invitadas de esta noche. Pero también tengo que saludar a nuestros queridos músicos del Titanic que resucitan al mar muerto con su música. ¿Cómo están mis queridos Norma, Baldo y Javiolín? Bien, Fer. Aquí soportando el calorón. Sí, caray, está tremendo. Ya te ves al borde del derretimiento, caray. Oigan, ¿pero por qué trajeron otra vez al muñeco de Baldo? No se vale, este no es Baldo. Pero, Fer, ¿no ves que no es un muñeco? Es Baldo. Oh. Se ve todo amolado, sí. Pero es que anoche se le pasaron las cucharadas, ¿tú crees? ¿Otra vez? Sí, otra Híjole, vez. Híjole, desde que es famoso anda insoportable, ¿verdad? Sí, insoportable. Oye, Sabi, pues yo creo que hay que darle una pancita o algo para que resucite el maestro, porque así no la va a armar. ¿Cómo no, Fer? Trabaja una pancita. Una pancita, shabarabaraba, baribarabim, birum. Muy, muy rica. Shubir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 ub
Quiero encontrar un candil para alumbrarme, que siempre es de noche en mi calle. He florecido en la sombra, a mí nadie me nombra, soy tan solo un eco del valle. Lento se deshoja esta ceiba en canciones, mis nietos me piden que calle, que falle, pero ya no sé callar. Aprendí a gritar, aprendí a cantar viendo a las aves. En mi jarana afino mi garganta, mi río se desborda, no cabe en su cauce. Cada que canto una flecha sale de mi pecho, se afila mi precioso sable. Mi collar de jade, pluma de quetzal, espina de agave, con flor de canela y con sones huastecos alegro a mi madre. Un candil estoy buscando que me alumbre, que me alumbre. Un candil estoy buscando alguna lumbre, alguna lumbre. Un candil estoy buscando que me alumbre, que me alumbre alguna lumbre. Un día miré un ave en la sierra, volaba cantando y se aventó al vacío. Así me ha aventado en el viento, cerros de canciones, bolsillos vacíos. Así me ha aventado en el viento, porque si canto me vuelvo río. Solo eso tengo, este canto herido, y ni siquiera me atrevo a llamarlo mío. Nací de una herida abierta, una vida incierta. Tanto nos ha llovido que nuestras aguas están revueltas, pero mis manos ya no te sueltan. ¿Dónde es la tristeza que se acuesta en nuestros ojos sin olvido? Tanto hemos perdido, pero del enemigo nunca tendremos respuesta, porque nuestra fuerza era motor de la revuelta. Sueño que tus ojos atraviesan la barrera de mi piel y logran ver mis sentimientos más profundos. Siempre me confundo en este mundo, pero ahí voy otra vez a mecerme en tu mar y me hundo. Recuerdo que llovía, recuerdo que en tu piel me atardecía y llovía. Recuerdo que paría poesía la vida y como aquel candil se encendía y llovía. Dame un candil para alumbrarme. Ceiba. Hola. Muchas gracias por estar aquí en Me Canso Ganso, gracias, maestro de flores. Ceiba Cuicani, gracias, de veras, desde hace tiempo que te escuché y que realmente deslumbra tu manera, no solo de cantar, sino de componer. Creo que eres una gran compositora, así que bienvenida aquí a Me Canso Ganso. Ay, muchas gracias a ti y a todo el equipo por invitarnos, estamos muy contentos de estar aquí. Oye, pues cuéntanos un poquito tu historia en la música. ¿Cómo comenzaste no solo a cantar? Tú ya has estado en este escenario, seguramente algunos se acordarán, con otro proyecto también muy hermoso de música tradicional, de son, de huapango. Pero ¿cómo vas entrando en este mundo? Sí, pues empecé primero con el son jarocho, por ahí de 2005, 2006. Aquí en la Ciudad de México había varios talleres. En ese tiempo el son jarocho estaba en su apogeo también aquí en la Ciudad de México. Entonces, a través del son jarocho empecé a aprender música y casi a la par entré a un colectivo de hip hop. Entonces, realmente mi aprendizaje es y sigue siendo un camino dual, ¿no?, entre la música tradicional y el rap. Hoy enfocándome más en el son huasteco, que es a lo que estoy dedicada casi de lleno, y al hip hop, el rap instrumental con mis composiciones. Es increíble este concepto de rap instrumental, porque cuando lo llevan a cabo, pues realmente hay una gran empatía entre ambas músicas, ¿no? El ritmo del hip hop, del rap, pues embona muy bien con estos acordes que remiten a música tradicional. Cuéntanos, Flores, ¿cómo trabajas eso desde la música, desde mezclar lo electrónico con lo más orgánico, como puede ser una guitarra o una jarana? Pues así como dice Ceiba, yo por mi parte tengo de la familia, mucha familia que son músicos. Entonces, desde ahí, desde muy pequeño, he estado inmerso en la música tradicional. Y a la par, con mis hermanos, son mayores que yo, entonces ellos siempre oían hip hop, rap, género urbano en general. Entonces, gracias a ellos, también me pude incorporar al hip hop y al fin y al cabo hacer estos arreglos de las composiciones de Ceiba para enriquecer, ¿no?, con las bases de hip hop y la guitarra.
Hay géneros que son a veces muy celosos, o que hay hasta la policía del rock, la policía del... El hip hop creo que en particular es un género muy inclusivo porque se nutre de un montón de cosas. Así es. Pero la música tradicional también es muy abierta en ese sentido. ¿Cómo te ha recibido, digamos, el público que le gusta cuando estás cantando un son muy tradicional, o cuando haces ya esta mezcla y esta cosa pues muy interesante en términos sonoros, ¿no? Sí, pues ha habido de todo. Por supuesto, como dices, hay la policía de las músicas tradicionales que de pronto no les agrada que utilizando una jarana, jarocha o huasteca yo componga otras cosas. Yo no hago fusión de sones, ¿no? Nunca toco un son tradicional y lo cambio, ¿no? Uh-huh. Siempre más bien es composiciones mías inspiradas en esos ritmos que pues es lo que naturalmente me sale porque es la música que a mí me gusta hacer. Sin embargo, en la mayoría de casos me ha tocado que la han recibido muy bonito. Yo creo que al público de la música tradicional, mientras le hables con el corazón y tu verso sea sincero, se va a identificar rápidamente porque es un público que está acostumbrado a escuchar versos tradicionales y poesía. Mientras tu poesía venga del corazón, igual que los versos tradicionales, creo que el público la recibe igual en su corazón. Y tu verso creo que es tan sincero y está tan conectado a la tierra, Ceiba, porque, bueno, hay una gran cantidad de compositoras y compositores de gran talento, pero esta conexión que tienes con una realidad dolorosa, cruda, con la raíz de nuestro pueblo, ¿no? El dolor con el que también canta, me parece increíble. ¿De dónde va surgiendo esta conciencia social? Supongo, bueno, de la vida misma, pero hay gente que viene de cualquier zona y hace música como para evadir su realidad. Sí. En este caso, te sumerges en ella, la exprimes, lloras con ella. ¿Cómo surge eso? Ay, pues yo nací en una familia de clase obrera, ¿no? Entonces, como dices, ya la realidad misma, pues ya me había puesto ahí, ¿no? Para vivir una historia muy particular que ya estaba determinada para mí como para mis hermanos de clase. Entonces, de ahí viene mucho mi inspiración, de la lucha de mis padres, de la lucha de los pobres. Yo crecí en la ciudad, sin embargo, también soy muy consciente de la lucha de los campesinos, de los pueblos indígenas, ¿no? En su gran diversidad. De las mujeres. De las mujeres, por supuesto, ¿no? Entonces, en mi día a día creo que soy una persona muy sensible y son cosas que en general me duelen, me enojan, me hacen querer gritar y romper. Y quizá mi forma de romper más inmediata es romper en una canción que después se vuelve algo para mí hermoso, un consuelo, ¿no? Ay, pues qué hermoso poder compartir todas esas emociones que salen de tu enorme corazón, Ceiba Cuicani. Gracias, hermoso. Gracias por estar con nosotros esta noche. Maestro del Flores, muchas gracias por estar aquí. Sí. Y vamos a escuchar más música de este enorme proyecto, que además lo pueden seguir en redes sociales. Sí. Supongo que es Ceiba Cuicani, K-I-C. Así es. En Twitter, en YouTube, buscar algunos videos. Sí, en Instagram, Facebook, YouTube, ahí estamos. Y pronto habrá una grabación, ¿verdad? Además. Así es, en unos mesecitos más vamos a estar lanzando nuestro primer disco. Esperamos estén al pendiente desde nuestras redes para que puedan acompañarnos en el lanzamiento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo los invito a que se queden con nosotros para escuchar más música de este proyecto increíble de Ceiba Cuicani y a Flores aquí en Me Canso Ganso. ¡Bravo! Ay, Gansilio, ¿cuánto te quiero? ¡Oh! Una hembra si quiere un ganso, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida. Princesa Diana. Cuando hay un despecho, hay gente que cierra el ciclo cambiando de look. Por un lado, en 1994 ocurrían acontecimientos de importancia en la historia mundial. Y por el otro, el príncipe Carlos y Diana de Gales rompían a lo grande para beneplácito de las revistas del chismecito. Charles Windsor y Diana Spencer se conocieron a finales de los 70 cuando él salía con Sarah, la hermana de Diana. Pero las cosas entre Sarah y Charles no funcionaron bien, así que Diana y Charles se vieron, se flecharon, se preguntaron,
que si esto es el amor, que si esto es el amor. Pero no era amor. Como sea, después de muy pocas citas, en 1981 se casaron y se dedicaron a realizar tareas propias de la monarquía, como producir herederos, asistir a eventos de caridad, presentarse en actos protocolarios y saludar al pueblo. Pero los monarcas británicos también lloran. Y este matrimonio la estaba pasando gacho. Así que no transcurrió mucho tiempo antes de que Carlos retomara su muy, pero muy, muy cercana amistad con Camilla Shawn, a la par que Diana colaboraba con el periodista Andrew Morton para la publicación de una biografía de la princesa, donde relucía el infierno que representaba la familia real. Esto nos lleva al 29 de junio de 1994. La pareja ya llevaba separada 24 meses y ese día, con el pretexto de celebrar los 25 años de la investidura del príncipe, la televisión británica emitió un documental de 3 soporíferas horas dedicadas a Carlos, donde la revelación menos aburrida fue que había sido infiel. Diana estaba al tanto del contenido del programa y dijo: yo no quiero terapia, quiero venganza. Así que ese mismo día se presentó en la fiesta de la Galería Serpentine, pero esta vez no usó uno de los recatados y moralinos atuendos tan apreciados por la realeza, sino el icónico vestido de la venganza. La prensa amarillista se dio vuelo interpretando el atuendo de Diana como una declaración que bien podía significar «te quedó grande la bichota». Al día siguiente, las fotografías de Diana no solo opacaron las declaraciones del príncipe, sino que la popularidad de Carlos se fue al caño. ¿Y Camila? ¡Ah! Pasó una temporada difícil, asediada por la prensa y odiada por los británicos. Ahora es la reina consorte. En este culebrón de traiciones y venganzas, ella rió al último y rió mejor. Grandes pensamientos. No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Mary Shelley. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y es momento de recibir a una compositora, cantante y escritora que documenta la historia de las rockeras y bluseras mexicanas. Le damos la bienvenida a la sirena hechicera de fuego y agua, ¡Tere Estrada! ¡Wii! Bravo, querida, bienvenida. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Me Canso Ganso. Nuevamente, porque ya viniste una vez a tocar con tu banda. Y ahora, bueno, queremos platicar también de esta otra faceta como escritora, como investigadora del rock y de la música en general que han hecho las mujeres en este país. Una historia que no se había contado hasta que tú empezaste a hacerlo, Tere. Y creo que ahora estamos viviendo un momento increíble en el que se están empezando a contar muchas historias desde la música, desde la ciencia, desde la pintura. Y empezamos a entender también por qué no se contaban esas historias. Bienvenida. Muchas gracias. Y cuéntanos un poquito lo que te ha llevado a hacer todo este trabajo, este bello trabajo de documentar aquí en Sirenas al Ataque, Sirenas la historia de las mujeres rockeras mexicanas. Desde 1956 al 2006 y ya estoy trabajando el tomo 2 de la escena en los últimos 15 años. Wow. Que han cambiado muchas cosas, claro. Pero bueno, básicamente este libro empezó después de un trabajo de investigación que hice. Yo soy licenciada en sociología. Socióloga. Socióloga por la UNAM. Entonces, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estudié. Hice un trabajo de investigación que se llama Lenguaje e Identidad en el Rock Mexicano. Se puede consultar ahí en la Biblioteca de Ciencias Políticas. Esto abarcó del año de 1985 a 1990. Y entonces, el día de mi examen profesional, dije que mi siguiente trabajo de investigación iba a ser sobre mujeres rockeras en México. Pero jamás me imaginé, Fer, que me iba a tardar tanto tiempo. O sea, fueron 10 años. Digo, la historia va paralela. Por un lado, todo el trabajo que me costó investigar. O sea, me sentía investigador privado porque muchas rockeras las conocías de nombre.
pero no sabías cuál era su historia detrás. Entonces, ni siquiera sabías si existían porque no tenían ni los discos. Entonces, amigos coleccionistas, pues me rolaban información. Mira, busca fulana, busca perengana. Entonces, escucharlas, descubrirlas, ¿no? Me acuerdo cuando descubrí a Gloria Ríos, por ejemplo, que es la madre del rock and roll, de hecho. Ella graba un disco en 1958, que es el primer disco de rock cantado. Y lo hace con justo con Mario Patrón, también tenía una banda. Y lo interesante aquí es que es como, esta banda se cuenta que es el eslabón perdido entre el jazz y el rock en México. Porque los especialistas de jazz creen que pues suena muy rockero, ¿no? Y yo que estoy, digamos, en la trinchera del rock, me suena más jazzeado. Pero pues es así, porque además estaba Tino Contreras en esa banda. ¿No? O sea, estaban como jazzistas destacados en esa banda, Mario Patrón mismo, ¿no? Entonces, era como una punta de lanza para muchos otros proyectos, ¿no? Entonces, ese es el eslabón perdido justo. Entonces, de ahí se empiezan a derivar muchos otros proyectos. Y bueno, Gloria Ríos es una gran madre del rock and roll. Y después, bueno, otro grupo interesante es las Mariettes, que es el primer grupo de mujeres tocando instrumentos eléctricos. De hecho, Andrea Oliva, una cineasta, hace un trabajo muy bonito en un documental, busquen lo que se llama La Música Silenciada. Y justo habla de estas 12 historias, tanto de las Mariettes como de Gloria Ríos. ¿En qué año fueron más o menos las Mariettes? Las Mariettes fueron a principios de los 60, 1958. O sea, a la par que está, a la par que tenemos a los Locos de Ribo, los Tintops, están las Mariettes. Pero además, ya sabes, sus vestidos zampones. Y, por ejemplo, la baterista dice que para tocar la batería pues tenía que quitarse los zapatos, porque con los tacones pues estaba rudo. Entonces, tenía que hacerlo así. Entonces, eran las maneras, los usos y costumbres. Y además, cuando una mujer se atrevía a tocar instrumentos eléctricos, pues era vista bien raro. De por sí, como que en la música clásica, si eras violinista o pianista, pues como que si eras bien vista, pero si ya no sé, tocabas la batería y era como, espérame tantito, ¿no? Sí, o sea, siempre había como mujeres saltándose las trancas, ¿no? Y era muy interesante. Y bueno, después de las Mariettes, viene también las Cuatro Yete y las Chicks. Las Chicks, por ejemplo, ya cambian la vestimenta y ya las ves con sus shortcitos, digamos, bueno, no shortcitos, pero digamos con sus pantalones de pescador, más bien quise decir, ¿no? Y empezaron a hacer la minifalda, pero cuando yo las entrevisté, me acuerdo que una de ellas me decía, es que no, la minifalda, no nada más no las poníamos en el show, ¿eh? Porque ya en la vida privada era, ¿cómo crees? No, nosotros en la vida privada. No. Sí. Y entonces, fíjate, otra teoría que tengo es, estas mujeres, por ejemplo, las Chicks, pueden hacer esta banda porque las fundadoras, sus papás no estaban, no tenían papá, ya se había muerto. Y entonces creo que las mamás artistas alcahuetas, claro, como que pudieron cobijar los proyectos de sus hijas. Y entonces como que no había un ojo avisor así de... tú no te vas a convertir, exacto, en una cabaretera artista. No, exacto. No, por ejemplo, María Antonieta de las Nieves. Ajá. Ella audicionó con las Chicks, por ejemplo. ¿No? Bueno, pero ella hacía doblaje desde chiquita. Exacto, pues ahí justo en el doblaje es cuando conoce a la baterista de las Chicks, pero no la mamá no quiso. Dijo, no, ¿cómo Sanderson? Entonces ya no, o sea, creo que le habían comprado hasta el amplificador y la guitarra y todo. Wow. Y ya entonces ya no tuvimos una rockera, pero ganamos una comediante. Entonces, bueno, así. Y también y hace sus rolas, acuérdense del rap de La Chilindrina, de triste memoria, pero bueno, sí, también hizo sus canciones. Entonces, bueno, toda una historia, ¿no? De mujeres así, ganando espacios de poder. De ahí nace, por ejemplo, Un Blues en la Penumbra, que es mi primera novela, y justo aquí platico todas las historias de rockeras de los 60 y los 70. Pero desde un personaje. Pero es otra cosa, porque entonces, algunas cosas son ficción y algunas cosas sí son verdaderas, pero aquí lo interesante era como retratar ese momento histórico donde las chicas irrumpen en la escena, pero estaba la matanza del Jueves de Corpus, bueno, el 68 también, sí, fresquecito, Avándaro, ¿no? O sea, ¿cómo vivieron todo, claro, eso esas mujeres, ¿no? Y queriendo hacer música además. Entonces, todas esas historias vienen en Un Blues en la Bueno, y en medio de ese trabajo de investigación, documental, pues estaba tu propia carrera como música, como, claro, compositora, claro, haciendo tus rolas ya muchos años que nos hemos encontrado en el camino, en muchos conciertos, claro, en muchos grupos diferentes, pero ahí has estado siempre picando piedra en un mundo rockero que solía ser macho, de puros hombres, y que cuando tocaba una mujer, yo recuerdo las primeras tocadas que vi de Cecilia Tucente en la Carpa Astros, o incluso ya más adelante con Santa Sabina, Rita Guerrero, que era el grito de que se encuere, claro, media, claro, hora, y, claro, y las chavas aguantando vara. Yo me acuerdo que Cecilia se quedaba callada frente al público de cavernícolas, sí, y hasta que se callaban, y no tocaban, pero ella
encarando. Sí, y yo supongo que a ti te ha tocado muchas veces. ¿Cómo ha sido esa resistencia, no? Porque pareciera que los rockeros somos muy cools, pero cuando entra una mujer, algunos también como que se sacan el lado gacho. Mi historia es un poco como, yo tenía como que ser pareja de alguien para que entonces eso me protegiera. Entonces, al ser pareja de siempre de algún músico, eso me cobijaba. Porque entonces me pasó que en un concierto, alternando con la banda Bostik, por ejemplo, en el Teatro Legari, pues casi no había chavas, ¿no? Ni en el público. Y entonces, como que las demás bandas no se explicaban por qué, cómo era posible que yo estuviera tocando si no era la novia de alguno de ellos, de los músicos con los que estaba tocando, ¿no? Entonces, siempre tenías que tener ahí como el apellido de alguien. El padrino. Exacto, si no, ¿cómo es posible que estuvieras ahí tú componiendo y siendo líder de un proyecto? Entonces, eso fue lo difícil, ser líder de un proyecto. Además, la guitarra, ¿sabes? Como que yo no me di cuenta del impacto de mi propia historia con la guitarra eléctrica hasta que aparecí en el Guitar Player Fest, porque me entrevistan y hacen como, honran mi trabajo y todo mi trabajo de investigación y bueno, mi camino de vida en la música. Y justo entonces me puse a reflexionar en las guitarristas mexicanas de rock, ¿no? Y entonces, bueno, sí, las Mariettes, sí, también las Chicks. Pero luego en los 70 tenemos ahí como 60, 70, hay bandas como Pantera Rosa que nunca grabaron. Y después, bueno, ya los grupos femeniles que empecé a ver en los 80, bueno, teníamos a Flor de Metal. Exacto, compañero. Teníamos a Flor de Metal, pero no, ahí no tenían la guitarra. Pero en cambio en Carmín, en los 80, ajá, sí había una guitarrista, ¿no? Y después, ya digamos en los 90... hasta las ultrasónicas, pues, ¿no? Pues yo con la guitarra... Pero ya son muy para acá. ¿Ves? Exacto, pero ve toda esta historia, ¿no? Entonces yo empiezo ya en la escena, pero ya digamos yo ya me ubico ya como en los 90, ¿no? Las ultrasónicas, pues ya digamos fines de los 90, principios de los 2000, y así las historias, ¿no? Entonces creo que lo importante es abrir camino y honrar el camino de las otras mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el libro Sirenas al Ataque? Porque es decirles a las nuevas generaciones, antes de ustedes hubo muchas otras que se atrevieron a hacer cosas que no se imaginan por estar tocando. Y entonces hay que agradecerles ese camino porque ellas son nuestras madrinas. Claro. Y hay que honrarlas, ¿no? Honrarlas y reconocerlas y escuchar ese trabajo que durante mucho tiempo ha sido tan difícil y que ahora a veces a través de las redes sociales podemos escuchar algunas de esas canciones. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música, Tere, si te parece. Este talentoso dueto que mezcla los sonidos de la Huasteca con el rap, con el hip hop. Seiba Cuicani y El Flores. ¡Bravo! Si el duelo precede al canto, me quiebro, me aferro al suelo. Me he perdido tanto, el manto de la muerte ya me ha envuelto. Y sus besos fríos me animan cada vez que me despierto. Rotas coplas en el viento frío que sopla dentro de mis notas. Caen las hojas lento, caminan mis muertos entre rosas y banderas rojas. Va un canto sediento preguntando hambriento si se cura una derrota. Nací en familia obrera entre mil gastos
caos y tormentas, una ciudad destruida en medio de los ochentas. Pronto aprendí que las cosas nunca son lo que aparentan, que en esta vida a los pobres nos toca pagar las cuentas. Que en esta vida a los pobres nos toca pagar las cuentas. Que este mundo del burgués ha despojado al campesino, al proletario de la tierra, de su fuerza de trabajo. Y que la solución, revolución y controlar la producción del capital, la destrucción, nuestro trabajo. Un verso sincero viene del alma, lo acompaña el sentimiento. Es fuego que incendia la calma de la clase proletaria. Es viento que agita conciencias, que acompaña la revuelta. Un verso en la voz de la obrera y del obrero. Cantar fuerte a luchar y así vengar cuentas pendientes que tenemos con la burguesía. Canciones insurgentes, de esas que suenan de noche en guitarras de dirigentes que defienden barricadas con la conciencia en la frente. Ay, cariñito mío, canta y quizás que el tiempo bonito regresará. Ay, cariñito mío, canta y quizás que el tiempo bonito regresará. Voz, vuelta, ave, que suave vuela hacia el horizonte. Canto hecho manto que cubre la ciudad y los montes. Grito que habita en la garganta y rabia de los pobres y que se alza con las 400 voces del censontle. El canto de los de abajo, ese cantar que no tiene fronteras. Coplas y cantos que se han sembrado entre los campos de la pobreza. Flores que crecieron solitas cuando no llovió ni una gota siquiera. Voz que se agita y se afina con el martillo de la clase obrera. Coplas y metrallas, verso y rapa. Atento a la batalla, hambre que entona el aliento histórico, lamento que nunca se calla. Ave que salsa vigía y que vuelta poesía, siempre acompaña el camino de los oprimidos, el lluvia y rocío cuando empieza el día. Peligroso viento, hambriento, intento de encontrar contento, cuando nos mata despacio tanto sufrimiento. Es el cantar alimento para el que mucho canta buscando contento. Es el cantar como el agua donde el pobre lava todo el sentimiento. Malaya, canta corazón si no estallas. Se siembra la voz entre coplas y metrallas. No calla cuando el dolor nos avasalla. Levanta la voz, prende el falla. Ay, Malaya, canta corazón si no estallas. Se siembra la voz entre coplas y metrallas. No calla cuando el dolor nos avasalla. Levanta la voz, prende el falla. El santuario de la risa. Me siento miserable sin ti. Es casi como tenerte aquí. Ashley Brilliant. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y seguimos charlando con la compositora y escritora Tere Estrada. Mientras escuchamos aquí unos acordes de las caricaturas, me hacen llorar. Oh, ¿esa de quién era? ¿Maite Gauss? Maite Gauss. Maite Gauss. Sí. Que ya es una generación ya de cantantes. Queta Garay creo que también la cantaba. Queta Garay. Uh-huh. Que ya irrumpen a los 60s, mediados de los 60s. Son los años dorados del rock and roll. Fíjate, uh-huh. Por ejemplo, Angélica María. Un dato interesante. En ese año se produjeron más de 100 discos con mujeres que a veces nada más grabaron una canción, un sencillo, o grabaron, ya sabes, los EPs de cuatro que cambiabas de lado, sí. ¿No? De, bueno, dos canciones o cuatro, depende. Y entonces, en ese tiempo era la necesidad de vender a toda costa lo que era
juvenil, ¿no? Se puso de moda el ser joven y entonces había que ofrecerles productos y entonces los directores artísticos, pues a ver, eres actriz, quieres cantar, véngase, ¿no? Uh-huh. Renata, por ejemplo, ¿no? Sí. Y así varias, ¿no? Las metían a cantar y a ver si pegaban los discos. Y bueno, el rollo era volverla solista justo para que fueran como más manejables, ¿no? Pero, por ejemplo, Marta Ventura, que en paz descanse, ella tenía una voz poderosísima, estaba con la banda de Marta de los Ventura. Uh-huh. También, por ejemplo, Ella Laboriel, ¿no? Que uy, sí. Ella cantaba, bueno, con las Yolis, ¿no? Y, ella también, entre el blues, el jazz y el rock, ¿no? Sí, sí, sí. Luego hay una canción por ahí, búsquenla, que se llama El Gato Negro, padrísima, con un estilo muy, el rollo del bossa nova también estaba de moda, entonces claro. También las ponían a cantar bossa nova. Bueno, Angélica María también tuvo su camino en el rock and roll. Hizo una muy buena mancuerna con Maestro Manzanero. Uh-huh. Pues era su pianista, ¿no? Le compuso Eddie. Exacto, las canciones, ¿no? Entonces, pero fíjate, un dato interesante. Vianey Valdés también graba Muévanse Todos. Y ella tenía un programa de televisión, entonces tenía que estar produciendo programas cada rato y además la ventaja de vivir en Monterrey es que por medio de la radio pues podían ir sacando las canciones que todavía no llegaban para acá. Uh-huh. Y entonces así empezaron a hacer sus éxitos y grabar, imagínate un programa diario, imagínate Me Canso Ganso todos los días, ¿no? Entonces Me Canso así, imagínate así era, ¿no? Diario los programas, una hora de programa y tener que estar produciendo canciones, pues tenían que producir a todo vapor. Y entonces Vianey Valdés la reconocían en la calle la gente y luego se enojaban si aparecía en televisión con pantalones, porque no estaba prohibido, o sea, una mujer en pantalones no podía aparecer en televisión, sí, y menos embarazada. Entonces, siempre era el asunto de cómo deben de vestirse los artistas. De hecho, estaba la Liga Mexicana de la Decencia en la época cuando nació el rock and roll. Sí, eso como que dice uno, ¿de qué se trata? Todavía pues, sí. Existe, se llama Partido Acción Nacional. Pero en ese tiempo daban mucha lata. Entonces, por ejemplo, con Golele llegaban y los criticaban durísimo, ¿no? Así de cómo se atrevía esa mujer a moverse con esos movimientos tan exóticos. Y además no estaba permitido enseñar el ombligo justo en la época cuando llegó el rock and roll, a fines de los 50. Bueno, imagínate, mal time. No, por eso también mucho del rock and roll que trascendió al mainstream lo deslactosaron, ¿no? Las traducciones de las letras gringas le quitaban todo lo referente a sexo, a rebeldía. Claro. Pienso también en la cantante de los Sapson, que me gustaba mucho su voz, que cantaba el cover de Miriam Makeba, Pata Pata y... No, pero eran ¿Sí eran los Sapson? No, espérate, ¿no? Ahorita te digo, préstame el libro y te digo. A ver, ahorita nos acordamos. Baborro. Era Blanquita Estrada. Blanquita Estrada era del grupo de... ¿Cómo se llamaba el Bulebule, chicos? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la banda? No me acuerdo ahorita. Bueno, ahorita nos acordamos. Y ellos pues hicieron varias... ella junto con esta banda empezaron a hacer muchas cosas súper interesantes también en esa década. Y bueno, otra mujer importante de ese periodo era Leda Moreno, porque fue de las primeras mujeres en hacer letras. Claro, como ella era el diablito varios, loco, ¿verdad? Exacto, como manejaba varios idiomas, o sea, utilizaba varios idiomas, sabía varios idiomas, ella podía entonces hacer las versiones, entonces hizo versiones para los hermanos Carrión, para Enrique Guzmán. Entonces, era de las mujeres interesantes. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de Julissa? Digo, a lo mejor uno la recuerda como la mujer que producía todas estas obras de teatro. Vaselina. Exacto, sí, ¿no? Que fue ya la versión light, digamos, Televisa, de lo que pasaba en los 60, ¿no? Exacto, exacto. Pero entonces, ella logra... posicionarse como esta banda con los Spitfires. Ajá. Y cantaba una canción que se llamaba Ven Cerca, que sacaron un acoplado como un premio a un concurso en el que participaron. Y entonces esa canción fue vetada, porque dicen que ella la cantaba de una manera tan cachonda que entonces, ya sabes... Y era increíblemente... En la radio no la podían... La belleza de Julissa en ese tiempo también. Ah, no, Julissa, punto y aparte, sí, sí. Además, bueno, ella además en ese tiempo era pareja de Benny Ibarra, el padre, que no, también era un rockerazo muy bueno. Los Rocking Devils, ¿ya ves? Ah, los Rocking Devils. Por favor, me van a matar. Sí, caray, perdón a los Samson y a los Rocking por la confusión. Los Rocking Devils, no, perdón. Que siguen ahí activos. Claro, no, interesantísimo todo lo que hacían. Pero bueno, así muchas mujeres tenían roles diferentes, ¿ves? Y no nada más era el rol como de la chica que a gogo cantaba en las jaulas. Gilda Méndez, por ejemplo, llegó a ser trompetista, pero antes también ella empezó a los 16 como chica a gogo y entonces salían con sus falditas y sus botas y bailaban y toda la cosa. En las jaulas. Exacto, eran las chicas que bailaban en las jaulas, tal cual, ¿no? Y entonces, bueno, ella tuvo una banda que se llamaba Los Elementos, que nunca grabaron o por ahí se quedó empantanada la grabación.
y llegó a ser trompetista de esta banda. Entonces, así muchas mujeres van cumpliendo diferentes roles a lo largo de la increíble. Historia. Y bueno, esto es un poco el génesis. Luego, la verdad es que el tiempo nos va a quedar muy corto hoy, pero viene una etapa intermedia antes de todas las figuras que conocemos hoy, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, la misma de Cecilia Toussaint. Hubo una época, pienso, de Nina Galindo no, o de mujeres bluseras, justo, 80s. Mira, hay una, o sea, después de Avándaro, ¿qué pasa? No, o sea, pues, se acaba el rock, se prohíbe el rock prácticamente. Es digamos, el momento oscurantista del rock en México. Entonces el rock se va al hoyo, se va a la clandestinidad y sobrevivía pues gracias a bandas como el Tri. O sea, de veras, sí, tenemos que agradecerle al Tri. Otro caso, por ejemplo, Chela Lora, ahorita pensando, digamos, en agradecimientos a mujeres importantes. Chela fue la primera mujer que empezó a hacer este Día de la Mujer Rock and Rollera en los 80. Yo empecé, por ejemplo, con el hacer festivales de mujeres. El primero que hice fue el Yo Rockera. Después, ahora tengo el Sirenas Fest, que ya lleva 6 ediciones, pero en el Yo Rockera que hice en 91, eso fue en el Museo del Chopo. Pero antes, Chela Lora ya estaba haciendo los Días de la Mujer Rock and Rollera. Y yo me acuerdo en uno en 89, cuando yo cantaba con Follaje, que me invitó a mí y a la Zapa Punk. Imagínate, y no me acuerdo si estaba, tal vez Fabiola del grupo Isis, no recuerdo ahorita bien, pero imagínate, o sea, era la banda. Pero antes de eso estaban las mujeres que resistieron en los Hoyos Funkis y que era, bueno, Baby Batis, que venía de toda esta historia. Todo terreno. Exacto, con su hermano de Tijuana, y ¿sí? Ella empieza a grabar muy jovencita, a los 15 años, y después ya empieza a hacer como sus discos solistas en los 70, pero hay un disco que graban con Mr. Loco, con Lalo Toral, ¿no? Donde están las tres voces, wow, importantísimas en la historia del rock en México, que es Norma Valdés, Mayita Campos, uy, Mayita, ¿no? Y Baby Batis, las tres cantando como reinas, ¿no? Entonces, así de resistencia, digo, Maggie May también, pareja de Lalo Toral, muchos años cantando blues, ¿no? Lo que te decía Marta Ventura también, Sola, que es una cantante que, bueno, era más como de jazz, pero que también tenía una voz gloriosa, ¿no? Entonces, muchas mujeres abriendo caminito, ¿no? Bueno, la misma Tegua fue rockera en sus inicios, ¿no? Que es que hay también muchas personas que se fueron al lado más folcloroide, por así decirlo, pero que también conectaron mucho con el rock. Y empezabas Kenny, por ejemplo. Sí, pero antes, por ejemplo, déjame platicarte de Margarita Bauche. Margarita Bauche, que es nuestra Joan Baez mexicana. Oh. Y ella, a la par, o sea, le hacen homenaje a Oscar Chávez, 80 años y todo, ¿no? Y yo hace 5 años que hice mi 30 aniversario, invité a Margarita Bauche a que estuviera y cantamos una canción que se llama Amigo Soldado, que es de ella, y justo que habla de un marín norteamericano que se va a la guerra de Vietnam. Entonces, ella era de las mujeres que también militaban, pero también hacía canciones de protesta y hace una canción sobre la matanza del 68 y va y la canta en Villa Olímpica, imagínate. Oh. O sea, eran mujeres de armas tomar. Claro. ¿No? Y ella es como nuestra madre, digamos, de la composición, y después ya viene Laura Vitia, Emilia Almazán, y esto, digamos, en las peñas. Entonces, por un lado, en los 70 estaba el asunto de las peñas y, por otro lado, el rock en el Hoyo Funky resistiendo, ¿no? Y entonces estos grupos que resisten, y entonces llegan y se vuelven a encontrar, pero ya con el apoyo de la industria otra vez, a principios de, bueno, primero con Com Rock, ¿no? Claro. Y después bueno, WEA apoya Com Rock, sí, como disquera independiente, y después ya empieza el boom del rock en español, pero ya a fines de los 80. Sí, es cuando se dan estos crossovers interesantes, por ejemplo, como Cecilia Toussaint, que venía de tocar en La Nopalera. Exacto. Y que esta relación con Jaime López como compositor la empieza a hacer, a construir el grupo Arpía. Y bueno, pues una carrera también. Y graban discos increíbles. Ese disco increíble. Bueno, y ahora un momento hermoso que estamos viviendo, porque hay una cantidad de músicas, compositoras brillando, y ya el rock, como que el cajón se hizo más grande porque cabe todo. Tú te vas a presentar muy próximamente en el Teatro de la Ciudad para celebrar tus 35 años de carrera. 35 años de rock. ¿Qué día es el concierto? Es el domingo 9 de julio a las 6 de la tarde. Los boletos ya están en venta en taquilla, en Ticketmaster, así que vayan por ellos. No, bueno, increíble celebrar tu música, pero además te rodeas, porque siempre tú has sido un puente, Tere, entre las generaciones de músicas, y se te respeta y se te quiere, y soy un testigo orgulloso de ese cariño y de ese respeto. Gracias, que te tenemos. Fe. Y pienso en las queridas amigas del Palomar, este coro genial, comprometido, valiente, que surgió un poco a partir de la canción de Vivir Quintana, Vivir Sin Miedo, que les mando un saludo. Canción sin miedo. Canción sin miedo. Bárbara Riquelme, todas talentosas.
hermosísimas. Y que tú también eres parte del coro, pero el coro también es parte ahora de este concierto. Sí, tuyo, ahora, ¿no? Me jalo al coro. O sea, justo festejamos nuestro tercer aniversario en marzo en el Teatro de la Ciudad con el Coro de Palomar. Y ahora el Coro de Palomar me arropa en este evento que voy a tener, que voy además con un terceto. Normalmente yo toco con un sexteto, pero sí, ahora va de colados, también va un cuarteto de cuerdas y también tengo un cuarteto de metales, entonces, y un percusionista extra. Entonces va a estar eso increíble. Y además de esa banda padrísima y poderosísima, va a estar también el Coro El Palomar acompañándonos. Y vamos a tener a Cecilia Toussaint como invitada. No, bueno. Vamos a tirar la casa por la ventana. Y tu público que tanto te quiere, que tanto te ha seguido muchos años, Tere. Así que, bueno, felicidades por eso. Y vamos a otro número musical y ahorita cerramos esta charla. Claro que sí. Antes de despedirnos, vamos con estos malabaristas de las palabras y los sonidos. Seiba Cuicani y El Flores. ¡Wii! Deshago en palabras, nombro, digo, eso soy, lengua de alacrán, palabra cuchillo, palabra que se dice, que se escribe, que me nombra y que me da existencia. Soy un universo de letras, soy la palabra ceiba, garganta de ave envenenada de poesía, rimas y rimas y letras. Si llevo más letras que respiros, si llevo más palabras que existencia. Y canto, mi cántaro para la agüita fresca, agua en el cántaro que percute necia contra el barro. Mi cantarito, canto, cantito, voz, martillo y os, voz deshojada, dibujada en papeles cualquiera. Canto de tinta negra, preguntas sin respuesta, sílabas, octasílabos y décimas, la frase independencia de clase y cada una de sus letras. Y aquel hermoso cantar que dice que vivan los pobres de la tierra. ¡Ja! Palabra, palabra, palabra y... Palabra, canto de lluvia, tormenta, bosque, diluvia, con ella lloveré. Agua que nace con furia, a veces tan clara y otras tan turbia. Como saber que el trueno es lo que es y que la flor ha de crecer. Palabra, solo nos queda que la mentira al alma enreda, hace que el viento retroceda la marea. Y hasta hace llorar al monte y el cenzontle no ha cantado. Y hasta hace llorar al monte y el cenzontle no ha cantado. Mentira que el pobre lo es por querer. Mentira que el cielo es la recompensa. Mentira que el rico algo va a ceder si para ellos somos la presa. Mentira. 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 Como el oropel, la mentira engaña, rompe tan cruel la confianza de mi barco de papel que se hunde lento. Y quiebra lo inquebrantable, todo lo falso que se alza triunfante se hunde lento. Jarro de barro que se rompe con la mentira que todo corrompe, herido de traición anda el corazón del cenzontle, triste por la decepción que aún esconde. Y hasta hace llorar al monte y el cenzontle no ha cantado. Y hasta hace llorar al monte y el cenzontle no ha cantado. Mentiroso, el mentiroso no tiene rostro, solo una cicatriz. Perdió por completo el color de su matiz. Anda arrastrándose en el suelo buscando donde ha olvidado su raíz. Mentira que la justicia es burguesa, nuestra lucha será el campo fecundo. Mentira que las cosas solas llegan, lo saben los pobres de todo el mundo. Mentira, 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 mentira. Y es que... sola nunca viene la mentira, siempre trae otra mentira o dos. Pero el mundo gira y gira y la verdad un día te mira a los ojos. Y sabes que todo te cuesta. Y
la verdad es que yo no estoy exenta. Mentí tantas veces que perdí la cuenta. Desgarré mi rostro entre culebras, tragué el veneno de la hiedra. Palabra que en el río se hunde como piedra. Y hasta hace llorar al monte y el censón que no ha cantado. Y hasta hace llorar al monte y el censón que no ha cantado. Mentira que una mentira, mentira es piadosa. Mentira que la verdad mentira es sencilla. Mentira que no te espina mentira la rosa. Las flores no crecen sin la semilla. Mentira, eso. Mentira. 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 Por eso yo, cada vez que cala el frío, corazón navío me guía. Yo ya en pocos confío. Navego por la corriente más fuerte del río y me alío siempre con los míos. Cada vez que cala el frío, corazón navío me guía. Yo ya en pocos confío. Navego por la corriente más fuerte del río y me alío siempre con las mías. Siempre con las mías. Muchas gracias a Seba Kulkarni por su música, al Flores también, por favor, buenísima su música. Y Tere, gracias a ti también. Antes de terminar, yo nada más quiero felicitarte y decir que hace unos días recibiste la medalla Ermila Galindo ahí en nuestro Congreso de la Ciudad de México. Es un reconocimiento muy importante, doña Ermila, una mujer política, escritora, activista, pero un reconocimiento increíble a tu trabajo desde hace tantos años, a veces en la penumbra o en la oscuridad total, pero de veras muchas felicidades por ese premio, ese reconocimiento. Oh, sí, estoy muy emocionada. Fue así impresionante porque cuando llegué sentí que la historia se me vino encima. Dije, no, es que yo soy parte de la historia, wow, ¿no? Pues sí, tantos años de estar contando esas historias y no nada más todo el trabajo atrás de la publicación, lo que costó publicarlo, sino también la difusión, porque en cuanto salió, el día uno que salió, dije, este libro no se puede quedar nada más en las bibliotecas. Así es. Y me he ido a todas las universidades públicas y privadas que he podido de este país a difundir el trabajo de la rockera. Y seguro este trabajo que has hecho, no solo en Sirenas al Ataque, sino en toda tu obra, sí, acá sigue inspirando, junto con tu música y tu obra literaria y de investigación, sigue inspirando a las nuevas compositoras y a las nuevas rockeras que, como sabes, y yo creo que te da mucho gusto, hay muchas hoy en día, hay muchas propuestas increíbles, la verdad. Sí, vienen las generaciones con todo. Y bueno, déjame dejarles las redes antes que se me olvide. En Instagram me encuentran como Sirenas07. En TikTok y en Twitter estoy como Tere Estrada MX. Y en Facebook estoy como Tere Estrada, Sirena de las Letras y la Música. Y escribo, me doy talleres de rockera sobre la historia del rock. Soy talleres también de canto, soy coach vocal, le he dado clases hasta árbitros de fútbol, imagínate. Imagínate nomás. Y bueno, nos vemos el 9 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris para este gran concierto de celebración. 35 aniversario, 35. A rockear, baby. Ahí estaremos con mucho gusto. El 9 de julio, nos vamos, tú vas a ir. Pero chino, ya traes el look adecuado. Y todo nuestro ganso Yanis también ya está. Yanis está, así nos vamos a ir. Brandix. Estamos bien listas. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias, gancito Yanis. Gracias, mi querida Tere Estrada. Gracias. Qué placer platicar contigo como siempre y que te vaya increíble en ese concierto. Muchas gracias, mi Fer. Gracias nuevamente a Seiba Kuikani, a El Flores, a los músicos del Titanic y a ustedes por mirarnos cada semana. Los queremos mucho. Hasta la próxima semana. Adiós, amigos. Ella también valdría como rockera mexicana, Alaska, ¿no? Claro, pues sí. Para que parezcas Paulina Rubio. Gracias. No, bueno, eso se le está. Estás destripando la cosa. Tomen agua.